hace un año, el 3 de junio, que fue el asesinato de mi padre, el vicepresidente de la Junta de Vecinos, Mamatingó. Agarraron, había un testigo que decía que era Meki y otro decía que era Winnie de la Rosa. Que ayer Winnie de la Rosa fue apresado, agarramos. Entonces, aproximadamente eso fue como eso de las 4:30 a las 5, que fue apresado. En el momento que fue apresado, que lo trajeron, su canchanchanes, su corita, como dicen, y sus hermanos quedaron allá, usted entiende, tratando de tener roce y eso, y tuvieron una discusión y un roce con el primo mío. Entonces yo estaba presente. Y ahí hubo un roce, en eso de la 11, ellos fueron a mi casa, yo estaba en la casa de la comadre mía, que es la hermana de la suegra mía, y cuando van y prendieron la casa, le incendiaron la casa. Entonces, yo no estaba ahí, gracias a Dios. Según dicen los vecinos, ellos dicen que fue fulano, tú sabes, dan las indicaciones que fueron los coristas de que está preso y que vocearon unas cuantas cosas, préndesela ese que sé yo qué, tú me entiendes, muchísimas malas palabras. ¿Lo prendieron todo? Ajá, se prendió todo, se quemó, es tan tal que la casa que estaban en ambos lados salieron un poco afectadas. Entonces la casa, yo lo que era inquilino, la dueña de la casa, era la señora Nelly aquí presente. Entonces, ¿qué está pidiendo ustedes ahora la justicia? ¿Qué han venido? No, yo vine a poner mi denuncia y usted sabe que tengo el otro que asesinó a mi padre ahí también, a poner mi denuncia, que resuelvan. ¿Usted me entiende? Porque esto tiene que resolverse, porque esto no se puede quedar impune como siempre lo dejan. ¿Quiénes fueron los que quemaron la casa? Se dice que fue un tallaró, según si revisan los vecinos, ¿usted me entiende? Que vieron, que dijeron fue un motor, vinieron un motor negro, un tallaró de uno y uno que tiene un tinte amarillo en la cabeza, que se dice que fue tañedura y un tallarón. Bueno, ¿el nombre tuyo es? Yeudi Sánchez.